Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Vamos a recitar el Sutra del Corazón que está en la página 76. 76 me postro ante la triple joya área, así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, Consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, Respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate, gate para gate para sangate bodhishoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo el mundo se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka samara sashadara samara yape. aka samara sa samara yape, tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen ximtin soja que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 9.8. Tratemos de, ahora que vamos a escuchar estos consejos, tratar de escucharlos con una correcta motivación. La mejor motivación sería escucharlos para que podamos nosotros mismos poder alcanzar ese estado perfecto, un estado completo, un estado completamente libre de faltas, un estado iluminado y así poder guiar a todos los demás seres a ese mismo estado iluminado. Mm -hmm.

Por un lado, porque recuerden que todavía estamos en el periodo de sacadagua y estamos, antes de comenzar las clases, estamos haciendo recitaciones de mantras. Vamos a recitar el mantra de hum tres rosarios, tres malas, 21 los vamos a hacer cantando juntos el mantra. Y luego el resto lo vamos a recitar, pero ya en voz baja y más rápido. Y vamos a dedicar estas oraciones en especial por Ada, que está enferma, para que pueda pronto recuperarse. Y esto nos tiene que llevar a pensar en, no solo, en, ahora mencionamos el nombre de una persona, pero también nos debe de llevar a recordar a todos aquellos seres que están pasando por enfermedad y que incontables números de seres están pasando por enfermedad, así que pedimos por todos ellos para que pronto puedan recuperarse y si no se pueden recuperar, por lo menos que cuando les llegue su muerte no sea una muerte muy dura, que puedan tener un buen proceso de muerte y también pedimos por aquellas personas que han fallecido como carmen la madre de tintín que ha fallecido y así como mencionamos ese nombre también nos tiene que llevar a recordar a todas aquellas otras personas que también pues han fallecido y que ojalá con nuestra oración estamos pidiendo para que no para que pueda tener un buen renacimiento y pueda pueda estarse, estar bien donde quiera que, que se encuentre y vamos a recitar entonces estas oraciones juntas pensando en tanto aquellos que hemos mencionado su nombre como aquellos que recordamos y, y conocemos como aquellos también que no conocemos <coughs> mm -hmm. oh, mani Om mani padme hum Om mani padme hum

de churras, tenes la idea que hice de qué quieres que él amable hoy? No, cariño, tengo mendoza. Ahora él está en blanco, tú escoge el tema. Yo corro su opinión de la paciencia. ¿Quién sabe? ellos? Paciencia, más ya con chenda ya, uy, chicos, ¿no? En mi opinión, voy a, se puede comentar algo previo a la paciencia.

que nos hacen infelices y el hecho de cuestionarnos por qué, de, de dónde provienen, por qué a mí, es, es bueno cuestionarnos el origen, el porqué de estas situaciones desagradables. Mm -hmm. <risa> <risa> Porque, porque, y hay que tener claro: el, el, el cuestionarnos de dónde provienen es porque cuando somos infelices en, es muy fácil enfadarse. Y entonces, donde quiera que miremos, vamos a ver faltas.

que genere horas da majibo changear eh que te cambe similarly shivuj comjoj samdan te fendo mido te thando sosu gam ah gaso to minnambe te iru te to minnambe maraya de sosu samdan sokugyo res es estado de infelicidad Hay que también cuestionarnos primero de dónde viene, por qué, qué lo origina. Y también cuestionarnos, ¿lo puedo cambiar? ¿Puedo dejar este estado infeliz y convertirlo a felicidad y bienestar? ¿Y qué, qué medios tengo para poder cambiarlo a felicidad? Porque, por supuesto que... Las cosas que nos hacen infelices son los problemas, las adversidades y ciertas situaciones que, claro, nos hacen infelices, por supuesto que sí. Pero también hay que tener claro que esas personas, esas situaciones, son solamente la condición, la condición que creó el malestar, solo es una condición. Y, y también hay que pensar con lógica. Si yo ante esta adversidad la tomo de mala manera, molesto, infeliz, ¿eso me va a ayudar en algo? Entre más pienso lo que me hicieron y, y demás, entre más lo pienso y qué mal estoy y todo mi sufrimiento, entre más y más lo pienso sirve de algo porque a veces pensamos demasiado en lo mal que estamos en el daño que nos crearon pero ese de hecho y se convierte en una meditación estamos meditando constantemente en el daño que nos han provocado pero si lo pensamos fríamente ese pensamiento recurrente en el daño que me han hecho y que me me están haciendo solo nos estamos creando más sufrimiento sí es un momento malo difícil pero todavía pensar pensar en lo mal en lo mal que estoy o en lo, el daño que me hicieron o en el problema que me crearon solo provoca más sufrimiento sobre el que ya sobre el malestar que ya tenemos mēsi kīwūsi kiengēsi yīngsūna nā, tā lō chūnchūshika ba. Tā khuolā, kienzi ki, owa nga, tōsi majiwi chūma, āndi majiwi samda, majiwi samda, āndi mēdi bē pūsū tōru, 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 āndi mēka kā hālai yāsi, kua džiubashūchīn rōshāsi. Kārī nāngi ma mi bē yāku nā kīwū shīchōli,

Bueno, yo creo que es muy claro, si lo ponemos con una analogía. Supongamos que hay una persona que tiene una actitud muy alegre, se le ve muy sonriente, feliz, incluso esa alegría, esa felicidad es como da una energía de juvenil y de repente por una situación que se le haya presentado una condición de repente empieza a, a ponerse más serio más serio más serio y entre más lo está pensando lo que le ha sucedido o el problema que está, por el que está pasando más serio más serio más también se le ve una cara de mayor tristeza y claro esa energía bonita que tenía antes esa alegría que contagiaba esa sonrisa de repente te encuentras que esa persona está seria y como muy agobiada muy sumergida en sí mismo entonces uno uno se cuestiona qué pasó qué cambio ha dado esa persona de estar de ser muy feliz y tener una una energía muy viva, muy feliz, a ahora que está muy serio, muy deprimido, muy agobiado. Entonces, es un buen ejemplo, de, porque lo hemos visto en nuestras vidas, de que una persona puede cambiar así, de ser muy feliz a de pronto estar muy, muy serio, muy triste. ¿Y, ¿Y quién lo hizo a fin de cuentas? Pues la propia persona, la propia persona que ha cambiado su actitud a una actitud más seria, más, más reservada, más triste. ¿Y quién es la que está sufriendo? Pues la propia persona, la que está en esa, en esa actitud de malestar, de agobio y por lo tanto es la propia persona el que lo hace. Y si lo vemos en negativo, de, de alguien que estaba muy feliz pasa a estar... Muy serio, muy triste. Pues también podemos hacer la, la al revés de una persona que está muy seria, muy triste, a que pueda cambiar, es decir, está en nuestras manos el, el poder cambiar a algo mejor, una actitud mejor, a estar más alegre. Ese cambio solamente lo provoca cada uno de nosotros y ese sufrimiento, combatir ese sufrimiento también lo, lo realiza cada uno de nosotros. Por lo tanto... Cuando tenemos un problema, si es desagradable, por supuesto que a nadie le gusta, pero también hay que ser inteligentes a la hora de enfrentarse a los problemas. Si ese problema tiene solución, entonces ¿para qué agobiarse? ¿Para qué hundirse? Si tiene solución, no, para mejor trato de solucionarlo y ya está. ¿Para qué tomo una actitud negativa ante ello? Pero incluso aunque el problema no tuviera solución, pues también ya no lo puedo solucionar, no está en mis manos resolverlo. Entonces, ¿para qué me agobio? ¿Para qué me, en, me pongo triste? ¿Para qué me pongo serio? ¿Para qué tomo mal la cosa si de todos modos no lo voy a solucionar? Nada más lo estoy empeorando. Es, hay que ser inteligentes también en nuestra manera de trabajar con nuestra mente. Si tenemos un problema, verlo no me va a ayudar entristecerme, ponerme mal, no me va a ayudar. Entonces, cada vez que vengan esos pensamientos de malestar o me hizo aquello, de rencor, pararlos, pararlos. No, no darles espacio en nuestra mente. Cuando notemos que surjan, hacer todo lo posible para quitarlo del medio, hacer otra cosa, pensar en otra cosa. No darles espacio, porque entre más espacio le damos esos pensamientos recurrentes de malestar, de tristeza,

Así como hemos visto, porque lo hemos visto en nuestra vida, personas que son muy alegres y de repente están muy cerradas cerradas en sí mismas muy serias muy tristes y vemos ese cambio como también vemos también el otro lado de la moneda vemos que una persona que era muy seria que siempre estaba con una, una actitud más bien de, de molestia de enfado y de repente ya tiene una actitud más relajada más tranquila más alegre entonces qué es lo que está dando lugar a ese cambio de actitud la mente, el cómo dirigimos nuestros pensamientos. Si una persona que era muy, muy seria, muy triste, muy de mal humor, de, de repente ya empieza a ser una persona más alegre, más relajada, más feliz, es porque ha aprendido a trabajar con sus pensamientos y a crear pensamientos que le ayudan a estar mejor, una mejor actitud, estar más alegre. Independientemente de lo que sucede, es cómo tra cómo, qué tipo de pensamientos va generando en su mente lo que lo va a convertir en una persona más alegre, más feliz. Como también aquella que era muy alegre, muy feliz, y de repente se amarga y se pone muy seria, es porque no sabe cómo trabajar con su mente. No sabe crear pensamientos que le ayuden a encontrarse bien y feliz. Entonces, el trabajo, el, el que estemos bien o mal, el que seamos felices o no, depende de los pensamientos que vamos produciendo en nuestra propia mente. Y yo creo que si cada uno de nosotros lo pensamos, va, van a encontrar que tiene sentido el que seamos felices o no, depende de qué tipo de pensamientos vamos creando en nuestra vida. ¿Te están sobando la. Ah, pobrecito, te han dolido las rodillas. Está ahí, pobrecito, dando su masajita. Conta que se la han la Tengo que ir a ah, dormir. Vale, muy vale. Muy bien. Muy bien.

Sufrimiento físico es las enfermedades o un problema a nivel físico que nos trae un dolor, una molestia. Y todo lo que es a nivel físico, para sanarse, para recuperarse, tiene que requiere de tiempo, requiere de, de ir al médico, seguir un tratamiento, tomar unas medicinas que ayuden a aliviar ese malestar físico. Requiere de un tiempo. Y es verdad que hay molestia física, pero luego está la mental. Y la, el sufrimiento mental o la molestia mental es todavía peor. Porque cuando tenemos una molestia física, eso nos puede, si no sabemos trabajar con nuestra mente, nos lleva ya no solo a tener el sufrimiento a nivel físico, sino a crearnos nosotros mismos un malestar a nivel mental. Cuando tenemos una molestia física, una enfermedad, y empezamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a otros no les pasa? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Yo, que me he cuidado tanto, que he... Cuidado de mi salud, he tratado de alimentarme bien, he tratado de, de mantener mi cuerpo en buen estado porque a mí me tiene que suceder. Ese tipo de pensamientos son los que nos están, ya no a nivel físico, a nivel mental, nos están creando mucho malestar, malestar, malestar y sufrimiento. Pero eso no lo estamos creando nosotros y nos estamos creando sufrimiento encima del sufrimiento que ya llevamos a cuesta, que es el, el físico, es crearnos más sufrimiento, más malestar. Entonces, es importante que nosotros estemos, para que esos pensamientos, cuando surjan, los podamos detectar y podamos cortarlos, es importante que estemos más al pendiente de nuestra mente, observar nuestros propios pensamientos, para ver qué pensamientos no me están ayudando qué pensamientos me están trayendo más malestar para cortar con ellos todos esos consejos que escuchamos y que a veces nosotros mismos aconsejamos a otro hay que aplicarlos en uno mismo hay que mirarlos más hacia adentro incluso a veces vemos cosas a ah, esta persona debería hacer esto debería hacer aquello pues todo eso es mirarlo hacia nosotros y dejar de ver defectos afuera y empezar a observar nuestros propios defectos. Porque cuando una situación desagradable nos madura, también es muy, muy fácil caer en culpar a otros de mis problemas. Ese es el responsable por esto. Y el problema de esa actitud es que estamos generando pensamientos negativos, pensamientos que nos están haciendo daño, pensamientos que no nos están favoreciendo nada. Es mucho mejor pensarlo que el único, el, el que yo esté pasando por esta situación, sí, ellos han de haber sido la condición, tal fue la condición, pero la principal razón por la que yo esté en esta situación, pasando por este, es porque yo en mis vidas pasadas, ya, no en esta vida, no hay que plantearlo en esta vida. En mis vidas pasadas yo cometí errores, cometí faltas y todo lo que haces madura. Y lo que hice en mis vidas pasadas ahora está madurando. Pero está bien que maduren, porque cuando maduran, cuando ya se aparecen, significa que ya no las llevo a cuestas, ya apareció, ya se está consumiendo ya está desapareciendo y el hecho de pensar guiar nuestros pensamientos en esta dirección nos ayuda para que nuestra mente se encuentre bien para que mis pensamientos sean más sanos sean más positivos y no de culpar responsabilizar a otros es como simplemente aceptar yo en otras vidas cometí errores, ahora están madurando, pero ya se están acabando a la hora de madurar, acabar, lo cual significa que esa mochila que llevaba a cuesta de errores y negatividades, al madurar, al salir ya de la mochila, es uno menos que lleva a cuesta, una cosa menos por la que voy a pasar, un problema menos por el que voy a pasar. Todo esto es con la finalidad de empezar a darle uno mismo fortaleza a nuestra mente.

Al explicarlo, dice que es la yo mismo, a la hora de explicarlo, se explica fácilmente. Y a la hora de escucharlo, pues sí, lo escuchamos y tiene sentido. Incluso hasta podemos decir, sí, sí, tiene razón, tiene razón, es verdad. Pero ya practicarlo, ahí es donde viene la cosa difícil. No es fácil. Ya cuando estamos metidos en ese problema, en esa situación acordarnos de todos estos consejos, tratar de aplicarlos y a veces no funcionan a la primera. No nos cuesta mucho trabajo ese control sobre nuestro, nuestra mente, sobre nuestros propios pensamientos, pero no hay que desanimarse. El hecho de que sea a la hora de aplicarlo en nuestra vida sea difícil no significa que sea imposible. No significa que no funciona. Significa que no estamos muy habituados a ello, por eso nos cuesta trabajo, se nos dificulta, pero si empezamos a pensarlo con una mente mucho más racional con más lógica, no simplemente porque suena bonito, porque me suena bien, sino ya cuestionarlo realmente tiene sentido lo que está diciendo no tiene sentido realmente si trato de aplicar esos consejos. ¿Me van a beneficiar o me va a perjudicar? Si no lo sigo, esos consejos que nos dan, esa alternativa de, de pensamiento, si no lo sigo, ¿me perjudica o me va a ayudar? Todas esas cosas hay que cuestionarlas uno mismo. Uno mismo tiene que en pens pensarlo y encontrarle si eso va a beneficiar o no. También, que se la planteó. Una, la idea de que es resultado de nuestros propios actos está basado en la ley de causa y efecto. Se crea una causa, pues se experimenta el resultado. Pero para poderlo entender mejor, hay que irlo pensando, pensando, pensando y reflexionarlo, reflexionarlo, hasta que llega un momento en el cual, después de pensarlo y de buscar diferentes opciones, de buscarle la lógica, uno puede llegar a decir, es que es verdad, no, no hay otra opción, es, es así, suena lógico. Y entre más empiezas de ti mismo a encontrarle el sentido lógico, encontrarle que tiene razón, encontrarle que, bueno, al final de cuentas te va a ayudar, pues entonces generas una mayor confianza en la ley de causa y efecto, una mayor confianza en guiar tu vida basado en que lo que haces es lo que luego a la larga vas a experimentar, pero nos ayuda porque la otra opción es pensar también, bueno, si yo me pongo triste ante un problema, me pongo mal, ¿de qué me sirve? ¿Hay un objetivo con ello? ¿Consigo algo con ello? O preguntarse también cuál es la razón de mi tristeza, cuál es la razón de mi malestar y qué puedo hacer por ello. Hay que no solo dejarse llevar por esa emoción y hundirse en esa emoción, sino cuestionarse por qué, cuál es la razón. Porque cuando encuentras la razón, dice bueno, y, ¿y tiene lógica el que yo me ponga tan mal por esto? O la preocupación misma, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me angustio tanto? Y si realmente es lógica esa preocupación. Si preocupándome más y más y más voy a solucionar mi problema. Me preocupo por, porque tengo este problema. Bueno, y, y preocupándote vas a resolverlo piénsalo. Si de verdad, entre más me preocupo, más me angustio, más, más me pongo, resuelvo a mis problemas, entonces no solo me voy a preocupar yo, ya le diré a mis amigos, a mis seres queridos, a mis familiares que se preocupen mucho, 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 porque es la solución a mi problema. Pero por lógica sabemos que no funciona así. Entonces también por lógica hay que ver por nosotros mismos cómo esa preocupación, cómo ese, esa tristeza, esos miedos, no tienen, no tienen razón lógica y así... rompemos con estas emociones. Ya se está, está sin su cheto marte. Sí, ya no. Ni yo no debo y sí, yo que me se da, yo no debo y sí, me que mi ni. Dos zombo y no. ¿Va? Ni ga no, se, da da de ni ga lo. Da sumse de tu zumi dos. Pues no va. Te de tu zute en la de que mango y ahora se. Y no, da sumle tu zumi dos, se no. 지 전에 교된

제발 로준 씨 고르스 로준 씨 원래 인지 민지 지난 거슈는데 이제 교든데 보이 남샤 로준 씨는 남바 씨 고야요 머리 수체는 되게 야래 근데 간다 소소로 팬더 연결이 내가 지고 거지로 왔어 어떻게 선사 대 개선 부지 그랬어 응100% eh vamos a empezar diferente. La, hay personas que creen en la ley de causa y efecto, hay otras personas que no creen en la ley de causa y efecto. Y no puedo asegurarlo al 100%, pero hay más probabilidades que cuando se presenta una situación dura en la vida, los que creen en la ley de causa y efecto puedan pasarlo mejor, puedan enfrentarse mejor a esa situación que los que no creen para poner un ejemplo supongamos que hay dos personas que están gravemente enfermas y el médico ambas eh, tienen la misma enfermedad y a ambas se les ha dicho que solo les queda tres meses de vida hay muchos casos así. Y que luego a veces hasta vive más tiempo que los tres meses. Pero bueno, a veces les dan un límite de tiempo. Solo tienes tres meses de vida. Es algo muy fuerte. Pero lo, la persona que cree, y no es una regla, pero es mucho más probable que aquella persona que cree en la ley de causa-efecto, cuando le viene una noticia como esta de solo te quedan tres meses de vida, lo va a tomar más relajado. Sí está la enfermedad, sí está la molestia, pero no está agobiado, está más relajado, más tranquilo, porque bueno, ya me tocó, eh, eh, me tocó esto, algo habré hecho para que, pues, en las vidas pasadas, para que experimente este tipo de, de enfermedad, esta situación, y es como más, mmm, lo sabe aceptar mejor su situación. Y por lo tanto está con una actitud más relajada... mejor... y más contento... en cambio... una persona que... que no tiene esa convicción... en la ley de causa y efecto... cuando le dan una noticia como esta... pues la primera reacción es de mucho nerviosismo... mucha angustia... de nuevo... no, no es todo es igual... hay personas que no, no creen en la ley de causa y efecto... y sin embargo... ante una noticia como esta tienen una mente muy relajada, muy tranquila. Pero en general, si no tenemos esa base, es muy fácil caer en el nerviosismo, es en la angustia, y el, porque a mí, y entre más nos ponemos nerviosos, más nos ponemos más mal, no solo físicamente, sino a nivel mental, hay un, es más difícil estar contentos ante esa situación. Así que... El creer en la ley de causa y efecto es una herramienta para poder enfrentar las distintas situaciones difíciles de la vida, pero enfrentarlas bien, a pesar de la situación, con una buena actitud, mantenerse tranquilo y te ayuda también a mantenerte más feliz, independientemente de la situación, feliz y en paz. ¿Y esto cómo conseguimos tener esa convicción, esa creencia en la ley de causa y efecto? Pues por el estudio. Entre más lo estudiamos, más lo leemos, más lo investigamos, pues más vamos convenciéndonos a nosotros mismos en, el, en, en ello. Y por lo tanto, cuando se nos venga una situación difícil, tenemos la herramienta para mantenernos bien, tranquilos y felices a pesar de la situación. Pero no hace falta que uno se convierta al budismo o uno sea budista para... Estudiar estos temas, leerlos o mejor aún, aplicarlos en la propia vida, no hace falta. Son herramientas más que dentro de nuestras creencias, de nuestro modo de vida, que podemos utilizar para ayudarnos a encontrarnos mejor, en trabajar con nosotros mismos, trabajar con nuestra con nuestro propia mente, con nuestros propios pensamientos. Esas son las herramientas que, el budismo, que en el budismo podemos encontrar. Sí, sí. Chūsumki dhīsā tunāa yungu chiris. Ndī sūsū chū lū karī naa, karī mūgu ina dhēt hēba chayi naa shirāyaabu rēs. sūsū lū yaa yār rēs. Mū kaa mū bachasa dhīl. Ndī dhīnda dhōla dhā sīngi dhōna, sīngi samdhōna dhōna dhōna nūpchanshiyadi, oda nāmbay shūngu. Nga mā nāmbay Si estamos aquí es porque de alguna manera tenemos un interés por la espiritualidad. Y cada uno tiene sus propias creencias religiosas y cada uno también tiene pues sus distintos intereses y, y por estar aquí no te estás convirtiendo a una religión a otra pues mantener tu creencia tu religión y asistir a estas, estos consejos solo son herramientas más para poder seguir tu propia camino espiritual, sea cual sea, sea cual sea tu religión, sea cual sea tu interés, sea cual sea tu, 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 tu aspiración espiritual, sea cual sea. El budismo no busca eh, convertir a nadie, sino dar herramientas. Y dice que sea, no porque yo sea budista y, y hablo, claro, como soy budista uno puede pensar, claro, por eso nos habla tan bonito el budismo, pero de una manera tratando de ser objetivo, el budismo es, a, es, a veces se confunde con una filosofía, porque el budismo ha tratado de explicar de una manera muy detallada, muy minuciosa y lo más claro posible nuestra mente, cómo es nuestra mente. Y es curioso porque todos la tenemos, todos tenemos una mente, una conciencia. Pero no, no la vemos con mucha claridad qué es, cómo funciona. En cambio, el budismo te da todas esa ha desarrollado toda una filosofía muy profunda acerca de la mente, de describir cómo es nuestra mente, cómo es nuestra conciencia. Entonces, sea cual sea nuestra tendencia religiosa, podemos hacer uso de este conocimiento, de estas herramientas, de estos consejos, para poder aplicarlo en nuestras propias creencias, en nuestro propio camino espiritual, en los propios intereses que cada uno podemos tener. Es una herramienta más para nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Sí? Porque estamos hablando de ser mejores personas. Entonces, esa, eso viene de nuestra mente, de nada más que de la propia mente. Y es ese conocimiento de qué es... ¿Qué parte de nuestra mente o cuál es la, la mente, los pensamientos que nos están llevando a ser mejores seres humanos? ¿Cuáles son los pensamientos o cómo es esas mentes que nos están llevando a, a perjudicar o dañar y, y que nos convierten en, en personas dañinas, personas que cometen mucha negatividad. Entonces el budismo te está describiendo tu mente, los pensamientos, con la finalidad de poder distinguir cuáles son los que nos llevan a ser mejores personas, cuáles son los que nos están llevando o arrastrando a ser personas más dañinas. Ese es el objetivo y es el, lo que el budismo nos, nos da. ¿Tiene?

antiguas estudiantes del budismo y le preguntó que, qué tema le parecería más conveniente y ella mencionó de la paciencia mencionó un tema que por supuesto que es que es un tema que si logramos conseguir esa paciencia es como es como volvernos es como volvernos chupos, un Es como volvernos millonarios, como volvernos ricos. Es como si tuviéramos esa cualidad de la paciencia, nuestra vida sería como, como ese sol naciente que brilla se España cuando que la dice si uno tiene la cualidad de la paciencia es, es como se convierte en una persona millonaria rica pero claro siempre pensamos en el dinero pero no no es en el dinero no 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 no, no sino porque en ese estado mental de auténtico bienestar ¿Sí? Paciencia la podemos clasificar en tres tipos. ¿Sí? Uh -huh. Paciencia ante aquel que te hace daño. ¿Sí? La otra paciencia sería paciencia ante el sufrimiento ta chig de dan da la gmes da ina tan sum ka osan zalam na chule mesem basigres ta te ta da ali <laughs> la <voy a> <laughs> y la tercera dice que se la no es porque la voy a desarrollar ahora pero como veo que les gusta escribir y ya he dicho tres tipos de paciencia pues me tengo tengo que decir la tercera porque la que va a desarrollar son estas dos pero bueno la tercer, el tercer tipo de paciencia es la paciencia ante la práctica espiritual <laughs>

Paciencia, si uno llega a cultivar la paciencia, trae como resultado muchísimas cosas beneficiosas, muchas, muchas. Y eh, el resultado principal de la paciencia es... Es más allí, puede incluso llegar más allá de nuestra imaginación de lo beneficioso que es, pero hablemos de cosas tal vez más cercanas, resultados más inmediatos que podemos ver de la paciencia. Cuando una persona cultiva paciencia es del agrado de los demás. Claro cuando tú te sientes a gusto contento con una persona que tiene paciencia. Y esa es una de las cualidades de la paciencia, que cuando alguien la cultiva, pues atrae a las personas y las personas se sienten a gusto y por lo tanto eres querido por los demás gracias a que cultivas la paciencia. Otro de los resultados de la paciencia es que, eh, también inmediatos prácticamente, que podemos ver, es que eso trae, claro, eso te trae más mmm, gente a tu alrededor que te estima. Y por supuesto que eso es algo agradable, siempre lo es. Y otros resultados de la paciencia, que a lo mejor no lo vemos en esta vida, pero que viene como consecuencia secundaria de practicar la paciencia, es la belleza. ¿Mm? El tener un, una, un aspecto atractivo, bello, por supuesto que es algo que, de, que deseamos, es algo bueno. Pues esa belleza es que se puede conseguir es resultado de haber cultivado la paciencia. Pero de nuevo, el principal resultado de cultivar la paciencia no se queda ahí. Estos son como secundarios. El principal resultado de la paciencia es mucho, mucho mayor, mucho más allá de nuestra imaginación. ¿Sí? Chiru sha 페버뉴스 Chiru dhawu tūba phev rāngyūs. Chiru sha dāng, Chiru dhawu tūba phev rāngyūs. Tēshē chamdāñiñ chī būy, bōng jīni rāngyū 비가 jéshē lāngyūs. Tēshē chamdāñiñ chī būy, bōng

subyugar al enemigo externo, los enemigos van en aumento. Pero cuando uno trata de subyugar al enemigo interno, todos los demás enemigos desaparecen. Y es así como practican los bodhisattvas, dominando a su enemigo interno. ¿Tiene sentido? Cuando el enemigo interno es el enfado y ese enfado está dentro de nosotros, está en nuestro propio en nuestra propia mente. Entonces, cuando tú ves al enfado y empiezas a verle todos sus inconvenientes, todos sus defectos, es que el enfado tiene tantos, tantos, tantos defectos. Llega un momento en que generas por lógica, ves tantos defectos en el enfado que generas rechazo por el enfado y ya no quieres generar esa emoción negativa del enfado. Y es así cuando tú llegas a, a, a no dejarte llevar más por esa emoción del enfado, ya empezarlo a dominar, a subyugar. Y en el momento en que dominas esa emoción negativa, que a fin de cuentas ese es tu enemigo interno, lo llegas a dominar, a controlar, entonces el enemigo externo desaparece, todos se vuelven cercanos. En cambio, si tú estás solo enfocado en el enemigo externo, este le hizo daño a mi familia o este le dijo no sé qué a, mis, a mi familia o este le dijo no sé qué a un ser querido y entonces lo voy, va, va a ver que no se puede meter así con mi familia, generas enfado y tratas de dominar y controlar y someter a tu enemigo externo. ¿Pero qué pasa? que eso solo van en aumento, porque como tu enfado va aumentando también, ya no es uno, ahora son dos, ahora son tres, ahora son cuatro, y van aumentando tus enemigos externos. van en Ves más enemigos, cada vez ves más, más, más enemigos. Y es imposible someter a todos estos enemigos externos. Pero cuando tú simplemente te enfocas a someter y a controlar al enemigo interno, entonces los enemigos...

sāla siyamābūtungi yaw maras tā mi tu yācā yāsānsā rās. Ngimañi kua jabuji la yaw maras. Tē tēndru tu yunī kāngbal tsima sū yungu yāras. Yunī kāngbal tsima sū tu sā kānggala wala kua yaw asu yunī kua ñi yaw maras. Sā kānggala kua yaw yātay tā

Para no, para no hacerse daño en, lo, en, los, en la planta de los pies. Uno pretende cubrir la tierra entera de cuero para no hacerse daño en, los, en la planta de los pies. Es imposible cubrir la tierra entera. En cambio, si uno se pone, se cubre los pies con cuero, entonces puede andar por cualquier lugar sin hacerse daño. Antes, esto es, en la antigüedad, pues, no había el tipo de, de calzado que llevamos ahora con esas suelas tan buenas. Hay unas que son suelas especiales, antiderrapantes y todas estas cosas. Pero eh, la analogía significa, si tú pretendes controlar a todos tus enemigos externos, así ya no sufres, ya no te hacen daño si subyugas a uno, subyugas a otro, es tan absurdo como pretender cubrir la tierra entera de algo Supongamos una alfombra suave porque yo pueda pasar por cualquier lado, cualquier lado sin que nada me dañe. Es imposible cubrir la tierra entera con alfombra para que tú puedas andar por ahí sin hacerte daño. Eso sería alguien que pretende eliminar todos sus enemigos externos para que no, 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 no le dañen. Es imposible. En cambio, sí que es más lógico ponerse un buen calzado. Si tú estás bien calzado, con una buena suela, puedes andar donde quieras. Puedes andar hasta las zonas más... En, con un montón de piedras. No te vas a hacer daño si llevas un buen calzado. ¿Qué quiere decir? Que si tú, en vez de dominar al enemigo externo, dominas al interno, entonces puedes andar por donde quieras, con quien quieras.

nāmi māla kāpo yu, mā chi kāpo shīku tu shīk sīk sīm nyebu shīyā chīk. Yā, ko ko māla mīlo dāgu tu. 근데 yā ko mē 다 chīk shīyā shīyā, 다른 shīyā 자는 shīyā, 그래서 rīngbu shīyā chīk. Tē pāsā lāla chīk yā rēs. Tā suvayā Cuando hablamos de enemigo, en realidad lo que nos dice la filosofía budista es que enemigo externo como tal no existe. Pero bueno, a nosotros, a nivel convencional, pues llamamos enemigo aquella persona que nos hace daño, o que hizo daño a un ser querido, o que me cae mal, o me miró muy feo. Entonces ya es enemigo. En realidad, nosotros lo que hacemos, hacemos una clasificación. De las, de los, las personas las clasificamos. Aquellos que son queridos son los que son mis amigos los que se han portado muy bien conmigo, los que son mis familiares. Y luego, por un lado, están los que me han tratado mal, los que a mí me han mirado feo o los que <coughs> han es, me han hecho daño a los que yo quiero. Entonces, hacemos esa, es, hacemos esa distinción muy radical entre unos y otros. Unos amigos y otros enemigos. Pero cuando empezamos a trabajar con nuestra emoción negativa del enfado, ver que el enfado a fin de cuentas tiene un montón, un montón de defectos y ya no queremos dejar llevarnos por ese enfado. Entonces ya no, esa distinción entre amigo y enemigo ya no es tan, tan fuerte. Ya ese grupito de amigos, bueno, pues tampoco son tan malos. Pues por algo a lo mejor pues no me vio bien y por eso me vio así. Ya no te, ya no justificas tanto el el enfado, enfado, enfado porque me dio rechazo. Ya si cultivas la paciencia ante aquellos que te hacen daño o aquellos que hicieron daño a un ser querido, si ya empiezas a trabajar para subyugar a tu enemigo interno, que es el enfado, entonces ese grupito de enemigos comienza a disolverse. Y ya llega un momento en el cual ni siquiera los ves como enemigos, forman parte ya de tu grupo de Seres cercanos, seres que estimas, seres que quieres. Y una persona que, que logra ver a, a los demás como seres a estimar y ya se quita de la clasificación de voz, es una persona feliz, muy feliz. Y una felicidad que no solo se queda en esta vida, sino que además esa felicidad y bienestar se la está llevando para las vidas futuras. Por eso la importancia de cultivar la paciencia ante aquellos que nos infligen daño. Uh -huh. Geshe-la mencionó que en la filosofía budista enemigo como persona externa no existe. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces, ¿dónde está el enemigo? Do, como, como que no existe dónde se queda enemigo de <coughs> porque hay un enemigo por supuesto lo que pasa es que no está en el exterior está en nuestro interior ¿Mm? dentro de nosotros ¿Mm? ese es el enemigo <tose> 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 El enemigo, el enemigo está dentro. El enemigo son las emociones negativas. El enemigo es el enfado, el apego. Esa confusión de la ignorancia, todo eso es el enemigo. Ese es el enemigo real. Porque ese es el que, a fin de cuentas, nos está haciendo daño. Porque hace un momento que, es, que se la mencionaba, hacia afuera clasificamos enemigos y amigos. Y enemigos es un grupito que, está, que lo queremos lejos de nosotros. Y los amigos, el que queremos cerca. Y esos que queremos lejos y que rechazamos es por el poder del, del enfado. El enfado, esa molestia que tenemos hacia ellos, que por eso los queremos lejitos de nosotros. Y esa es una emoción negativa que, a fin de cuentas, al que afecta y daña es uno mismo. Como también el apego, el sentir demasiado apego hacia uno, eso de que más cerca, más cerca, más cerca, pues también es una emoción negativa que también nos está afectando a nosotros mismos. Así que el auténtico enemigo no está afuera, está dentro, son nuestras propias emociones negativas. Y esos, ese es el enemigo a combatir. Mm -hmm. Si logramos cultivar esa paciencia ante, aquel, ante aquellos que nos dañan, que si logramos conseguir esa paciencia, en ese mismo momento ya somos felices. Somos felices en esta misma vida y nos estamos llevando esa felicidad y bienestar a las vidas futuras. ¿Mm? ¿Tú

Al sufrimiento, los bodhisattvas dicen que venga más y más sufrimiento. Incluso piden y hacen oraciones, que me venga mucho sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento. Pero ¿por qué lo hacen? Bueno, son seres más elevados, obviamente. Y estos seres son capaces de transformar el sufrimiento en parte de su camino espiritual. Es decir, que ellos quieren que venga mucho sufrimiento porque son oportunidades que tienen para practicar y oportunidades que se les presenta para acumular más y más y más, más virtud, más, más mérito, que eso es lo que quiere. Pero si no estamos todavía a ese nivel en el cual estamos pidiendo que nos venga más, más sufrimiento, y de hecho estamos pidiendo que no me venga mucho sufrimiento, podemos trabajar con ese sufrimiento que nos viene, ¿cómo? Teniendo paciencia y tolerancia ante las dificultades. Es lo que Gisela nos comentaba al principio de la clase. Cuando una persona es feliz, ¿no? de normal, está contenta, está feliz, y de repente le viene un problema gordo y no sabe cómo enf enfrentarlo, y, y poco a poco se va deprimiendo, se va hundiendo, se ve más seria, más seria, más seria, más agobiada, más encerrada en sí misma, pues obviamente es un caso de que no es capaz de aplicar la paciencia ante el sufrimiento. Porque incluso ante el sufrimiento hay que tener paciencia, hay que saberlo enfrentar, hay que tenerle tolerancia. Bueno, se me ha venido esta situación, no pasa nada, es algo que, que, que he creado en el pasado, ahora está madurando. Es decir, paciencia ante el sufrimiento significa buscar diferentes herramientas que nos ayuden a enfrentar bien esa situación, a enfrentarla bien, independientemente del sufrimiento, del problema que sea, cualquier tipo de malestar, problema, pero que mi mente se encuentre bien, se encuentre tranquila a pesar de la dificultad. Esa es paciencia ante el sufrimiento. Mm -hmm. sopa pasensiya pasensiya kange khalaya manna hijilei yungu resi. Taa toa jige chenpo chungsuno na teni tawa maa ushe chuk mazu reki do na o didi taa sopa, tumi tani sopa di ghocho ya malo gomadu resi. Kange kare yunaa soya chowaji kuku ya resi. O ki kāngi sāyā ndukā tāshī tā sāyā miṇḍu nā pē nā lēgā nā yi tā tērīng ki rāng jūg sūpī wī nā. O nā yāñ yō mi rī draba sī, lēgā tā rā ghi rō, nā mara nā nā. I nā

kato xo soba komntubi ina, taa, koo kalla vyaagi, koran tikwa saabri, tindrabu di, shuru nyung jiru dungi, susu jibxana risi, 네 kee, mochim, kukui, nö, nö 아 kyaagosan bari, nö madu bari, nö madu wadu sobay tochi gati 네 risi. Daime, aas, skondu jamne, telayali, jan sui jamne, jan En cuanto, y esto lo, lo sabemos, porque hablar de paciencia es muy fácil. Y se nos presenta a veces, vemos que a, a otra persona le pasa una cosita de nada. Tú ten paciencia, practica la paciencia, paciencia, paciencia. Lo decimos con mucha facilidad. Pero a la hora de verdad que se nos presenta una situación, y a veces ni siquiera tan grave, una tontería, es insoportable. Ya enseguida nos ponemos rojos, ya enseguida nos molesta. Entonces, ¿dónde quedó la paciencia? La paciencia. Es algo que no se puede quedar solo a nivel de palabra. Es algo que debemos de aplicar en nuestra vida. Ante los problemas, ante los sufrimientos, hay que practicar la paciencia. Y la mejor herramienta que tenemos para tener paciencia ante las dificultades es la ley de causa y efecto. Entre más nos convencemos de ella, entre más la tenemos presente, más sabremos cómo tener paciencia ante las dificultades. Y simplemente que si yo tengo un problema, ten paciencia ante ello, piensa con, con, con la cabeza, ¿puedo resolverlo bien? Entonces, ¿para qué me angustio tanto? Tiene solución, pero incluso si no tuviera solución, bueno. Pues, pues ¿para qué me angustio? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me pongo mal? Es, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de, del trabajo, si te han despedido del trabajo, más que preocuparte y angustiarte y ponerte mal, piensa: ¿bueno, qué puedo hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién puedo hablar? Y, y buscas maneras para poder encontrar de nuevo un trabajo. Y. Y si y de todos modos, si en algún momento pues se dificulta la cosa, no se encuentra, pues también recuerda a la ley de causa y efecto, si estás pasando por esa situación es porque en el pasado en vidas pasadas algo alguna negatividad cometiste que ahora estás viviendo el resultado de esa negatividad. Es decir, buscar la manera los pensamientos que sean necesarios para no hundirnos ante las dificultades. Y eso es la paciencia. Porque nuestra otra op opción es ante la dificultad ponernos mal y enfadarnos por decir, bueno, es que me, me, me han despedido, no fue justo, otros hacen más su trabajo, tal, tal, tal. Y claro, entre más pensamientos negativos, <coughs> más rencor más enfado, más culpo a otros de mi situación, más negatividad y negatividad y negatividad estoy creando. Y entre más pensamientos negativos, más causas para luego sufrir más adelante en otras vidas, volver a sufrir. Así que es simplemente trabajar con inteligencia. Si yo estoy pasando por esta situación, bueno, algo habré hecho en vidas anteriores para estar en ella. Es aprender a aceptar nuestras distintas situaciones que se nos presentan en la vida, pero también actuar. Si hay una solución, pues trabajo, busco la manera de solucionarlo. Al igual que también si una persona te... Si, si tú no, te agob no no generas pensamientos negativos ante la situación que estás pasando, pues entonces, es decir, si aplicas la paciencia ante las dificultades, entonces... Tú sales ganando más que nadie porque ya no generas pensamientos negativos, ya no estás creando más causas para experimentar dificultades. Al igual que la paciencia ante aquellos que nos hacen daño, porque a lo mejor nos dijo una cosa desagradable, una crítica. Pero si nosotros no no le damos mucha importancia y si nosotros Aplicamos paciencia ante esa crítica o insulto o injusticia. Bueno, ya está. El que sale ganando es uno. Primero porque dirá lo que diga, pero mi mente está en paz, está tranquila, está con paciencia. Entonces, no te, pu no te puede hacer daño, no te está haciendo daño alguno, nada. Diga lo que diga, si tú tienes paciencia, no te pueden dañar. Pero en el momento en el cual perdemos la paciencia y me insultan y yo insulto y me vuelven a insultar y yo vuelvo a insultar y me vuelven a decir, yo vuelvo a decir, cada vez me estoy poniendo más enfadado, más enfadado y nada más estoy generando más negatividad, más negatividad, más negatividad. En el mismo momento en que ya estoy discutiendo, pierdo mi tranquilidad. Estoy. Estoy ya molesto, estoy ya mal. Pero luego también cada vez que respondo, cada vez que respondo, estoy creando más negatividad. Entonces al final, más daño, ahí sí, ya estoy haciéndome daño. El daño no está por la otra persona, lo que diga o haga. El daño se crea cuando yo pierdo la paciencia y me molesto y contesto y discuto. Ahí es cuando yo ya me estoy haciendo daño.

qué conducta nos perjudica, qué tipo de pensamientos nos ayudan, qué tipo de pensamientos nos perjudican. Cuando uno lo tiene claro, pues entonces también tiene claro cómo actuar y pensar. Vale, si alguien tiene alguna pregunta, si no hay pregunta, pues lo dejamos aquí. Me du, du, du. Sí, perdón, Gechela. Eh, uh -huh. solo quería hacer una pregunta. se la dice que una de las cosas que, que trae la paciencia es la belleza, ¿no? como resultado de la práctica de la paciencia. Y me encantaría escucharte, Geshe-la, qué es, ¿qué es para él la belleza? Geshe-la, tanda de... yesela da na dek sun sun re sepe rebu matonwe rebu su 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 sambo tonwe rebu su no matonwe rebu su maun pala de kiendo de su su sambo yo seboyo wa su sebo su sambo kanre du sa kare reza

kari zevo zevo lamna samsanla di mi chik chirula cipo mezan zevo res si samsanla chirula supo ke miksai ke mindu jine mi te di yabu tu kindo kabu di mara ti dan zonzevo da res dan sambo dan sambo teya res, teya jigiyos suyo tona Sí, son de mujeres, no, y no te haber, te canda, eh, se ve ya, Eso pregúnteselo a José. Yo no sé de esas cosas. Todos remidos. Porque Cuando hablamos de resultado y, y de hecho no es el resultado principal de practicar la paciencia el resultado principal de la paciencia es mucho mucho más grande que eso mucho mucho más beneficioso pero uno te dice uno de los resultados secundarios de practicar la paciencia es que en las vidas futuras tendrás estás creando las causas para tener un cuerpo bonito, Bello, agradable. Y bueno, pues eso ya depende de nuestra sociedad. Nuestra sociedad también tiene, bueno, no, no nuestra lo que consideramos como algo que es bonito a la vista, algo, una persona, hay personas que son atractivas, que son bonitas. Y, y, y es verdad, por un lado está la belleza, la belleza física que es ese atractivo físico y que también es resultado secundario de, de la paciencia. El hecho de que haya personas que son muy atractivas, muy bonitas, y, y es que nacieron así. Y bueno, pues es parte de que en sus vidas pasadas practicaba la paciencia. Pero también es verdad que hay otra belleza que a lo mejor no es es una belleza que atrae. Y, y creo que todos hemos visto a veces dicen, no sé qué tiene esa persona pero tiene algo que atrae, que te cae bien, que... Que es bonito de su personalidad o algo no solo es su aspecto físico sino hay algo más que atrae y eso también es producto de la paciencia producto de la paciencia producto de cultivar el amor la compasión por eso son cualidades porque no solo se quedan en esta vida de decir ay soy feliz porque tengo compasión paciencia amor sino que además estás creando las causas para que en las vidas futuras tengas condiciones favorables. ¿Y qué, qué no es una condición favorable que tener ese, ese, esa, ese extra de ser, del agrado de los demás, de atraer a los demás, que es producto de la paciencia, del amor, la compasión? <tose> 2.36. <tose>

केवादितं तञ्चातु। पहिना दोहतीसैं यतो तञ्चि नोकना चदुनो भाते। तावि केवोचवादिकं संबोधिजेरतु।